quiero agradecer su presencia. Asimismo también le quiero dar la bienvenida a mis compañeros. Julio Espín, un hombre de palabra. Georgina, vamos a trabajar de la mano, primeramente Dios. Hortensia, una persona mucho mejor. Pues queremos pedir una disculpa porque nuestro candidato o nuestro próximo gobernador tuvo una emergencia, no pudo venir. Pero la verdad me gustó el compromiso que hicimos por la mañana de hacer la segunda etapa del mercado. Vamos a trabajar de la mano con mi próximo gobernador. El compromiso que se obtuvo hoy es muy bueno, porque también los comerciantes necesitan el respaldo del gobierno. Y Rodrigo Galloso lo hizo, hacer la segunda etapa del mercado municipal. ¿Cuántas cosas se pueden hacer? Y con el apoyo de todos ustedes, primeramente Dios, llegando a la presidencia, me van a dar más herramientas para apoyar mi municipio que tanto amo. Yo les pido que este 1 de julio os den el apoyo. Pero también, antes que nada, quiero agradecer a mi equipo, a las porras que tengo aquí presentes. Les agradezco. Mis compañeros, que primeramente Dios, con el jale que tengamos, trabajemos de la mano, trabajemos para reconstruir mi Zacatepec que tanto amo. Con la ayuda de ustedes, Julio, sé que eres de palabra, sé que no vas a defraudar. Gina, eres una mujer comprometida. Hortensia, sé que eres una mujer. Con todo ello, sí les puedo pedir que este 1 de julio nos den el voto de confianza para trabajar con todos ustedes. Gracias por apoyarme. La voz de la futura diputada en el Congreso del Estado, mujer de lucha.